Y hola, ¿cómo están? Sean de nuevo bienvenidos a su canal de Swing Guevara. Con el título vamos a aprender a hacer un Charmander. Para eso vamos a necesitar muchos limpiapipas naranja. Esta base que es craneal. Si no sabes cómo hacer esta base, te lo voy a dejar en la descripción. Y aquí. Dale clic, chécalo y regresa a ver cómo hago Charmander. Ok, vamos a utilizar dos limpiapipas blancos. Ajá. Uno negro, uno azul. Y tres de color hueso. Si no encuentran de color hueso, pueden usar beige, pero muy clarito, o igual pueden usar blanco si es que no llegan a encontrar. Así que empecemos. Ya que tengamos esta base, vamos a agarrar tres limpiapipas naranja. Chéquenlas. Chéquenlas a vuestro lado. Y ya doblamos a la mitad. Aparejamos. Y cortamos. Ok. Vamos a poner como sus bracitos aquí. Uno, uno. Uno, uno. Damos vuelta. Ajá, así mero. Agarramos las otras tres partes. Ay, todo esto. Listo. Jalamos las tres partes que nos quedan de la otra. Ponemos una altura como por aquí, más o menos, que quede una colita. Y hacemos lo mismo. Ok. En esto vamos a doblar un poco como a la mitad, así, un poquito menos de la mitad. Vamos a hacer unos pequeños ganchitos. Hacemos aquí, hacemos aquí. De hecho, lo vamos a hacer con todas estas partes. Así que voy a adelantar aquí el video. Ganchito. Listo. Ya lo tenemos aquí. Ya que tenemos todos los ganchitos, vamos a tomar uno blanco. Doblamos a la mitad. Déjenme enfocar. Ahí está. Vamos a la mitad y cortamos. Agarramos la mitad y cortamos. Doblamos a la mitad este. Cortamos. Y niños, tengan mucho cuidado con las tijeras. Tengan las papas que les ayude. Doblamos. Si ustedes pueden cortar todos de un tajón, adelante. Si no, tendrán que cortar uno por uno. Listo, nos van a quedar pedacitos así, chiquitos. Lo que vamos a hacer con estos pedacitos es donde hicimos el ganchito, lo pasamos por abajo y... Ajá, déjenme encontrar. Y apretamos, ahí está. Es decir... Vamos y hacemos lo mismo. Así que... De nuevo, vamos por el ganchito y pasamos. Vamos a necesitar 3, 6, 12. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8. Necesitamos otros 4. Para eso vamos a doblar la mitad de lo que usamos. Cortamos, guardamos bien este pedacito. No lo pierdan. Igual doblamos. Doblamos, cortamos. Y ahora que tengamos los 12, voy a poner esto en cámara rápida para poner este, como estos puntitos, en todas las partes. Así que cámara rápida de nuevo. Vamos a poner aquí nada más. Lo que vamos a hacer es agarrar un limpiapipas naranja y vamos a enrollarlo por todo el brazo, es decir, así, chequen. Vamos a utilizar aproximadamente dos, pero chequen aquí un... Van a enrollar hasta llegar aquí, hasta aquí esta parte, como si fuera su puño, y vamos a dar unas vueltas, vamos a dar vueltas
Exactamente en ese punto, es decir, ya vamos a regresar, vamos a dar varias vueltas para hacer como un puño. ¿Ya vieron? Y vamos a tomar otro y lo vamos a poner alrededor de aquí, ¿ok? Y regresamos. Listo. Y ahora tenemos que hacer todo lo mismo que hicimos aquí, pero en todas estas partes. Así que igual voy a adelantar el video para que no se aburran. Nuestras patitas, es hora de hacerlo gordo. ¿Y cómo lo vamos a hacer gordo? Rellenando toda esta parte del medio. Vamos a tomar unas aproximadamente 4, 5 o 6 más o menos. Depende de qué tan gordo quieras tu Charmander. Vamos a agarrar. Por eso no le digo, en los naranjas no hay un número específico, ya que todo depende de qué tan gordo lo queramos o qué tan pachoncito. Vamos a enrollar por todo esto solamente una vez. Vamos a tomar limpia pipas y lo enrollamos por todo el torso. Listo, lo enrollamos por todo un torso. Vamos a agarrar otro limpia pipas, lo vamos a enrollar por un brazo y bajamos a la patita. Nos pasamos a la otra pierna, enrollamos, subimos al otro brazo y aquí empezamos el relleno. Okay. Esto nos va a ayudar a tener una guía para que no se pase de este. Igual hace que la figura se quede más estable al momento de pararse. Enrollamos. Y voy a adelantar un poquito tal vez el video, nada más para enrollarlo. Dice que gordito. Vamos a tomar otro limpia pipas y lo vamos a enrollar por todo el cuello para que no ande bailando el cuello. A este punto, si ya ven que ya no alcanza, lo enrollan por un brazo. Ahí está, el cuello no se mueve. A las patitas lo que podemos hacerles es doblarla y aplanar donde estaría la planta del pie o la pata. Igual acomodamos. Aplanamos. Entonces va a poder parar, bueno, porque le falta la colita. Y la colita es la que le da más soporte, por eso tenemos que dejar esta puntita afuera. Lo que tenemos que hacer es que vamos a doblar a la mitad y cortamos otro limpito naranja, juntamos los dos. Ok, tenemos aquí. Y vamos a enrollar toda esta colita. Enrollamos, 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 enrollamos. Y dejamos esta puntita de uno, ¿ok? Ok, ok, seguimos enrollando. Vamos a tomar otro limpia pipas y vamos a empezar desde aquí, desde la colita, inician. Vamos a poner uno completo. O sea, donde inicia aquí vamos a poner uno completo. Y donde terminamos vamos a deslizar otro, pero por toda la colita. Tarararán.
Igual acomodamos aquí los bracitos. Y ya ven, ya se para. Listo. Déjenme acomodar las uñas. Ok, lo que vamos a hacer con las uñas va a ser a tomar un encendedor y con cuidado nos vamos a quemar las puntas de las uñas o garras o lo que sea. No es que pueda prender, ahí está. Tengan mucho cuidado, niños, solo las puntitas y díganle a sus papás mejor. Ok, también podría hacer un agumón. Y después, el pedacito blanco que les dije que no perdieran, que es este. Lo que vamos a hacer es doblar a la mitad. Y cortamos. Vamos a doblar aquí a la mitad. Uh-huh. Vamos a hacer una U y las vamos a clavar del lado izquierdo de ellos. Izquierdo. Bueno, vamos a clavar uno y uno de otro lado. Pero vamos a hacer los ojos. Es decir, vamos a clavarlo así. ¿Vieron? Vamos a ver si. Es decir, pasamos un ganchito. Así como una C. Y ahora lo ponemos invertido del otro lado. Aquí sí van a tener paciencia porque a veces no se va a poder clavar, pero solo con paciencia y dedicación. Ya, vamos a tomar un blanco acá, un blanco acá. Déjenme lo cómodo este porque queda un poquito más abajo. Tiene que quedar uno de este lado, pero la C así, así, y esta C del lado contrario, así, C, uh-huh, y una C invertida. Vamos a tomar un negro, doblamos a la mitad, cortamos, doblamos a la mitad, cortamos, doblamos a la mitad. Y cortamos. Vamos a dejar estos acá y guárdenlos bien para otra figura. Lo que vamos a hacer con esto, le vamos a hacer una U así, muy apretada, y vamos a hacer esto a continuación. Vamos a clavarlo a esta altura, es decir, que quede un, como para poner otro aquí, así la U, y el ganchito tiene que quedar para arriba. Ok, vamos a hacer lo mismo del otro lado. Hacemos un ganchito, hacemos una U. Ajá. Tiene que quedar así. Y ahora vamos a tomar uno blanco, ponemos a la mitad, cortamos, doblamos a la mitad, cortamos, doblamos a la mitad, cortamos. Y estos pedacitos igual vamos a doblar hasta la mitad porque es muy poquito lo que vamos a usar. Cortamos. Estos pedacitos blancos, vamos a hacer una U así, chiquitita. Y donde está aquí el ganchito, vamos a metérselo aquí en medio y que clave a la parte naranja. Sí, tenemos que hacerlo. Apretar aquí con fuerzas y clavárselo aquí en medio del ganchito. ¿Ya vieron? Ojito. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo, el ganchito y lo naranja. Ya ve, ya tiene ojitos bonitos. Vamos a tomar después un azul. Déjenme doblar, cortar a la mitad,
Doblamos a la mitad. Si ustedes tienen ya pedacitos ya usados, lo pueden ahorrárselos, ¿eh? Pero como yo no tengo, y si los tengo no los encuentro, tengo que improvisar. Vamos a hacer es agarrar estos pedacitos, doblarlos a la mitad y clavárselos abajo del negro, pero como así fuera una U. Ajá, ya vieron que ahí queda. Vamos a hacer lo mismo, doblamos esta U y se las vamos a clavar aquí abajito. Y si en este caso, como en la base craneal nos queda un circulito, pero como Charmant tiene un hocico, vamos a tomar otro naranja, vamos a doblar a la mitad, cortamos y después a la mitad y cortamos. Lo que vamos a hacer con estos pedacitos es lo siguiente: vamos a clavarle uno aquí y otro acá, como si fuera. Se clavó. Vamos a ir aquí y acá. Tenemos uno y tenemos que clavar otro. Quítate. Los rayos. Parece que tiene labios, pero no. Es para darle realce a un hocico. Ahí está, tiene un hociquito por lo menos. Vamos a tomar este blanco que nos sobró. Este está más chiquito. Vamos a doblar la mitad, cortamos. Y vamos a ponerle un colmillito. Es decir, donde los sesos que clavamos, vamos a. Hay que clavárselo a uno. Aquí está uno, pero déjenlo acomodo de nuevo. Y espérenme, tengo una llamada. Y listo, perdonen, pero tenía una llamada. Así que ya estamos para acabar. Vamos a tomar el color hueso. Lo que vamos a hacer es, va a ser de esta forma. Agarramos y vamos a cruzarlos. Así. Pero lo que vamos a hacer es ver el tamaño de Charmander. Este tamaño está aquí. Ok. Aquí torcemos. Esta va a ser la barriguita. Lo que vamos a hacer es agarrar otro hueso, clavamos y empezamos a dar vueltas. Terminamos con uno. Hasta el otro. Aquí está. Y damos vueltas para terminar la pancita. Y aquí vamos a cortar este que estábamos enrollando. Vamos aquí en la pancita y lo que vamos a hacer es ponerlo aquí entre la cola y enrollarlo al final. Ok, agarramos un pedacito que nos haya quedado en naranja, el que usamos para el hocico, pero vamos a ahorrar con uno. Ahí está, para que no se vea tanto. Vamos a acomodar y ahora vamos a poner bien esta parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a enrollar agarrando la punta
la pancita y simplemente enrollando para que no se escape, y apretamos ahí. Está, ya está la pancita. Charmander. Y ya por terminar, se me olvidó que también vamos a necesitar uno amarillo y uno rojo. Vamos a tomar, cortamos. Doblamos, cortamos al mismo tiempo. Y simplemente vamos a hacer esto. Vamos a tomar el amarillo, doblamos aquí. Tomamos el otro amarillo. Y lo doblamos aquí en la puntita. Apretamos el amarillo y ahora ponemos el rojo. Listo, aquí está nuestro pequeño Charmander. Char. Y bueno, espero les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, comentar, darle like y suscribirte a la página de Facebook. Acá déjense, lo clavo bien. Ah, ya sé por qué no se clavó, está doblada la punta. Ahí está. Y pues bueno, espero les haya gustado. Recuerden que en el Facebook subo figuras exclusivas. Y cuídense, nos vemos para la próxima. Chao.